Me dicen que hay un grupo de estudiantes fuera del... que se están... ¿Qué está pasando acá? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Qué es? ¿Esto es un programa de televisión? Profesor, protéjanse ustedes. ¡Baile, Winnie, Lampa! ¡Fuente, Vale, Callampa! ¡Mesa, Mantel y Florero! Fuente Manfred Flero, Boldo, Mente y Matico, a Fuente le gusta el tío. Ya. Yo también tengo mi pasaporte protestante. Venga, ahí voy. Granizo, lluvia, paraguas, Charlie reconoce la guagua. Y vos, cacho, paraguas. Espérate nomás ahora. Poema, poesía y canciones, mejor paga las pensiones. Espérate, esta buena. Por lo menos tengo a quien pagarle pensiones. Escucha. Protesta, toma y huelga, satifícate la que cuelga. ¿Qué ni guerrita, weón? Cristina, Paola y Tamara, al Fuente no se le para. Canto, danza y teatro, Charlie, ponte en cuatro. Día, mes y semana, en cuatro puso a tu hermano. Hilo, cordel y pitilla, apenas le hiciste cosquilla. Gauda, Mantecoso y Chanco, igual puso los ojos blancos. Cielo, infinito y eternidad, asume la paternidad. Condorito, Pepe Antártico y Alaraco, asume que eres maraco. No, ya. Luz, cámara y acción, el Charlie no tiene dirección. Puerta, ventana y bisagra, el Fuente usa Viagra. En secreto. Vendimia, uva y parrita, aburre de comer cachorrita. Hueso, médula y osobuco, igual a vos te comió maluco. Signo, señalete y que señale, mejor anda a comprar más pañales. Benja, Seba y Juaco, el Fuente huele a su agua. Ya, va mejor a mí, pues, bueno, ¿eh? ¿Sabes qué más? ¿Qué? Se acabaron los grititos. Se acabaron las protestas. Se acabaron todo tipo de manifestaciones. Ay, grita por Vidal. Vos no más podés gemir y gritar cuando te encerráis, ¿eh? En la oficina del Ejecutivo del canal. Ay, señorcito Eduardo, lele, tío. A ver, y después sale. El gerente me regaló este reloj sin llevar a la gana. Dice, escucha esto para que lo sepas, mira. Eduardo, por ahí no. Por eso ya está bien ahí, don Fulnaro. Ya, basta. Este chiquitito, más guatoncito, tiene el labio grueso. Basta. Dígamelo. ¿Terminamos? Oiga. Vamos a terminar esta cosa, por favor, aquí. Yo estoy muy contento de tenerlo acá esta noche, porque además quiero aplaudirlo, porque veo que vino con tres de sus hijos. Sí, vino con... Chiquillos. Ella es hija o caballero que está ahí, el peladito que está sacando fotos. Chiquillos, no los conozco yo. Ya, señor, que no va a venir a hacer... Chiquillos, el tío, el papi Charlie, ¿está en día con los pensiones alimenticias? Ay, ¿cómo que no, cabrón, mierda? ¿Ah? Están todos los papeles en sangre, digo, en regla. ¡No! Ya, se me van a cambiar los pasitos, ya. Se sí, ¿qué te has creído? ¿Qué te has imaginado? Ya, no importa si con este buen no pasa nada. ¡Ya, oiga! Este, ya, castigá mi camarín.
No les deseo mal, weón, pero ojalá que de profesores de gramática les toque la pata y Jofre, weón. ¡Oh! Oiga, ¿y usted, Charlie, qué acaso ahora viene siendo una suerte de Camila Vallejo? Exactamente, Eduardito Fuentes de Caloría. Yo soy la, la Camilita Pellejo. Ahí, Camila Pellejo. Ahora, ahora comunista el güey, antes era más UDI y ahora es comunista. Mira, pero con esta herencia que tenemos, me espero quedarme con la... ¡Ya, ya! Te tengo un pensamiento. ¿Un pensamiento? Con la Concertación llegó la alegría. ¿Ya? Con Piñera la risa. ¡Oh! Ahí te dijo. ¿Ah? Por lo menos doy la cara, no, no como anoche. Mira el otro, la... ¡Bravo, Víctor Gutiérrez! ¡Buena, weón! ¡Se aplaudo, weón! ¡Valiente! Mira, el público. Así te aplaude, weón. No como el cagón este que... ¡Ay, no! ¡Que me hará! ¡Que me... ¡Ay, Mario Vivi! ¿Eh? ¡Que la modelo! ¡Ay, que Mario me agarró el Messenger! ¡Ay, weón! Así, weón, no. ¡Ábrete! ¡Sí, otra vez! Así lo hacen los gerentes arriba. Así sí le dicen a este. ¡Ábrete! Eso, así. Pero a tiempo, bueno, así le dicen los gerentes arriba. ¡Ábrete! Y este abre los dedos, las patas. Y... Casi lo dio. Y agarra la almohada. Y le empieza a dar una lagrimita por aquí, ¿ves? Y después llega caminando hacia la casa. ¡Basta! Santa Mónica. Mónica. Por suerte te libraste este maraco, Santa Mónica de Esquivel. Por fin un hombre como la gente. Ya. ¿Terminó? Sí. ¿Estamos bien? No, no. Estoy diciendo terminó. Sí. Eso lo, no sí, estoy, lo corté. No estoy diciendo terminó. Prefiero si me han sentado que tener más cabros chicos. Me lo corté. Sí, señor. No, estoy diciendo terminó su... Ah, también, sí. Terminó. Toda mi alocución. Ok. Sí, hablando en serio, Charlie. Por Dios, que es linda Camila Vallejo. ¿Cierto, chiquillo? Por Dios, que es muy linda. A mí no me gusta el color de sus ojos, mi amigo. ¿Pero por qué? ¿Cómo no le van a gustar el color de sus ojos? Yo se los pondría blanco. Charlie, me parece que se está pasando para la punta. Ahora que está usted de dirigente estudiantil, me gustaría saber y que nos cuente todos cuál es su postura. A ver, perdón. Dígalo bien, más fuerte. Este es un programa donde se hacen debates presidenciales, donde se hacen debates de ideas. Yo quiero saber, Charlie, ya que usted es dirigente estudiantil, ¿cuál es su postura? ¿Estáis seguro? Le estoy preguntando y quiero saber cuál es su postura. A lo perrito. Yo parado a la orilla de la cama y la tonta en cuatro ahí con taco alto y poniendo las... Aquí, las la piñas. Eso, no, bravo, porque hay que... ponme aquí, ahí, ponga. Y después, ahí... ¡Ya! ¡No, chacho, güey! ¡No, ya! Pero yo tengo buena puntería, puño. No, güey, no. Yo tengo... A veces... ¡No! Bueno, ya, no lo voy a hacer así. Entonces lo voy a hacer así. No. Charlie. Ahí, para... Charlie, no. Una aperturadita, pues. No. Ahí, para aquí. No. Es que si no, deja... No, mire, los viernes nomás, pues, yo tengo que venir todos los días. A ver, las patas igual que vos. Ya me voy entonces, ¿qué tanto? No. Son las 12 de la noche. Ya, oiga. Bueno, otro día. Yo lo que quería saber es cuál es su postura dentro del movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que usted está exigiendo, hombre? En primer lugar, no al lucro. ¿No al lucro? O sea, por ejemplo, que las universidades no cobren más. No, no a mermelado. No al lucro que buscáis vos en la tele. No puede ser que mientras este weón gana millones, el resto del equipo de verdad mentirosa gana una cagá. ¡Oh! Mentira. Mentira, el mínimo, weón. Mentira, señor. 782 mil pesos, weón. El mínimo, canal. Eso es falso. Sepa usted, y usted también en su casa, que toda la gente que trabaja en mentiras verdaderas y en este programa, el staff técnico, el staff profesional, el staff escondido, el staff creativo, el staff que está en el switch, incluso que están chupando, todos están tremendamente felices con el sueldo. ¿Cierto, chiquillos? Manga de mal agradecido. En ninguna otra parte van a tener los beneficios que les damos aquí en este canal.
En eso estamos de acordeón, chiquillos. Porque en este canal le dan a los empleados múltiples beneficios. Por ejemplo, Escuchen. Amplios estacionamientos a 7 cuadras del canal. Espaciosos camarines grandes de 2x1. Con vista a la bandereta del frente ahí con un pañal cagado, digamos, ahí en la baile. Un fantástico casino con forma de carrito completo, güey. Lujosos baños químicos aromatizados con cloro y con caca. Y como si fuera poco, cada fin de año una caja de mercadería donde viene un rollo de papel confort, medio cagado ahí, medio. Ya. Un vino planilla en caja, un pan de Pascua hecho por la Carola Salinero con un poquito de ahí. Por eso que yo me quedo en la REC, señoras y señores. Sí, señores. Me han ofrecido contratos en Espiñén. No, dije. En National Pornographic, tampoco. El Discovery Channel y el Calzón Network, canal de los pendejos chicos. Y yo dije, no. No, señor. Y también del PNN, también me han pedido ahí. Y del Playboy cortado. De aquí no me muevo, señoras y señores. Y el canal de Fernando Reyes, el Discovery Channel. ¿Qué le pasó? ¿Se siente mal? ¿Alarma de guagua? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Ah, era el ringtone. Aló. Jaime, ¿de cuánto? ¿De quién eres tú? Jaime de Aguirre. Ah, ¿me quieren en Chile Ficción? ¿Con contrato para Viña? No, compadre, no, por favor. Ni por todo el oro del mundo. No. Mira qué bien. ¿Cómo? ¿Que ni por todo? ¿Que con todo el oro y la plata del mundo? Espérate, te llamo de vuelta. Oh. Te he equivocado. ¿Ven? ¿Qué? ¿Ven? Y así critica el lucro. Y este también es mercenario, así, así critica el lucro. Para que sepa, Charlie, sepan todos ustedes, toda persona tiene su precio, señor. Tipo, es tuyo, yo sé, po. Es cierto, la catiuca sale 30 lucas, la catiuca. Pero sin besos, te digo al tiro, ¿eh? La Fiorella cobra 50 y aplica conferencias sin sombrerito. Ya. Y la... No. Y la Yorka te no. pasa en Ortega y Gasol. Ya. 70 lucas. Ya. Ahora, el que debe ser caro, el zorro de la Raquel. ¿De quién? El zorro de la Raquel. ¿Qué Raquel? La gran doña. Dicen que ese zorro es indomable. Y no tengo plata. Yo no. Oiga, Charlie. ¿Sí? Disculpen. ¿Usted qué colegio estudió, Charlie? Era el mismo tuyo, Instituto Linares, Marianista, señor. Saludos a Don Sabas Rey, a Jesús Gómez, Jesús, a todo eso, Jesús Herrero, Don Santos. Saludos grandes para el San Miguel, Marianista. Sí, hermano Crescencio. El hermano Crescencio. Jesús Herrero también. Ya, pero en serio, ¿por qué colegio pasó usted? Yo pasé por varios colegios, pues, señor. ¿Por ejemplo? Estuve en el Verbo de Vino. ¿En el Verbo de Vino? De ahí pasé al Liceo Las Tarrias. ¡El Liceo Las Tarrias! De ahí después me fui al Barro Jarana. ¡El Barro Jarana! Después me fui al Nido de Anguilas. ¡El Nido de Anguilas! Y terminé en mi enseñanza media en el Instituto Nacional. ¿En el Instituto Nacional? Oiga, a mí me contó, perdona que se lo diga, pero a mí me contó algún pajarito. Cachimoco, Jesús Gómez, te ha puesto. Cachimoco, Jesús. No, pero en serio, a mí me contó algún pajarito. Depende qué pajarito, pues, cabrón. ¿Por qué? Si fue el pajarito de Fabricio, ¿ya? La información es penca. Si fue el pajarito de Eduardo Fuente, la información es una cagada, si no hay significado. Y puro aire nomás, puro aire. O sea que si fuera el pajarito de Claudio Reyes, la información sería embarazosa. Pero por lo menos hace algo el pajarito de ese cabro. De ese santo chicuelo, déjalo que está durmiendo en su casa y haciéndome que yo me gane la pata para que coma el huevo. Me contaron un chiste de Claudio Reyes. Gente, pero es buena. Me contaron un chiste de Claudio Reyes. Está durmiendo el viejo de mierda ese con los cabros chicos ahí. Dicen que iba Claudio Reyes por la calle caminando. Y después que se pescó a tu hermana en la casa. Soy hijo único. Ah, ¿verdad? Que hijo único. Iba caminando Claudio Reyes para acá. Y se encuentra con un amigo. El amigo le dice, pero Claudito, ¿qué estás haciendo?
Puta, Quique, no me digáis nada. López. El que... No, pero sí. Es el que le hace el programa. El amigo no se puede llamar Quique. Tranquilo, weón. Saltan al tiro los tapones. Igual que este, weón. Se lava las manos, weón. Igual que este. Se lava las manos a los otros. Y va ahí. Mira a los otros. Tenía un foto. Ya. Va ahí y le dice, bueno, ¿qué, Claudito, qué te pasa? No sabéis nada, Quique. Estoy para la cagada, weón. López. Estoy para la cagada, weón. ¿De dónde venís? No, amiga, y nada, weón. ¿De dónde te juntaste con López? No, le dice, no. Mucho peor, weón. Mucho peor. Weón, venís de Quique 21. Le dice, no, no, no. Mucho peor, mucho peor. No, y nada ya. Es verdad, señor. Me la juego igual que el amigo Quique le dice, pero Claudito Reyes, ¿de dónde? Ya sé. Venís tan mal, venís del juzgado familia. No, weón, mucho peor, weón, mucho peor. Venís del derecho a autor, fuiste a buscar el cheque de la tarta y era lo... No, weón. 5 lucas cada 6 meses, weón. No, weón. Más la encina que gasté. Mucho peor, mucho peor. Venís de la Fundación Jaime Guzmán. No, weón. Mucho peor, mucho peor. Puta, ¿qué te pasa? Weón, no sabés nada, le dice Claudio Reyes al amigo, no sabés nada, weón. Me tuve que hacer la vasectomía, weón. No. Pero ¿cómo te hiciste la vasectomía? Tiene que haber sido una decisión muy difícil porque cortar ahí es complicado. Y dice, sí, weón, no va a ser difícil, weón. Lo sometí a votaciones dentro de la casa, weón. Votaron mi hijo, perdí por 18-17. Momento. Ya que Charlie Badulaque se las da de Camila Valleje, el líder estudiantil, la weá, hicimos una investigación concienzuda, hicimos un análisis, hicimos un recuento de cómo era Charlie Badulaque en su época de escolar. Estos son los resultados. A ver. Atención, señoras y señores, usted que está calentito en su casa, acostadito con la mano en la estufa de los pobres, y uno acá que está cagado de frío y estos jetones me hacen trabajar. Perdón, la cosa es que ponga mucha atención con el siguiente reportaje sin censura en Mentiras Verdaderas. Usted sabe que somos un canal abierto, por lo que hablaremos de Eduardo Fuentes y le contaremos la doble vida del animador. Hoy le diremos los nombres de los pololos de Eduardo Fuentes. Sí, en la red no hay censura. El pololo más conocido de Eduardo Fuentes es Nacho Pop. Siguiendo con la nota de Charlie Badulaque, hoy en nuestro reportaje en profundidad, como le gusta a Charlie, le haré una introducción, como le gusta a Charlie, y le tiraré en la cara, como le gusta a Charlie, toda la información de cómo era Charlie Badulaque en el colegio. ¿Cómo era Charlie Badulaque en el colegio? Buscamos en los registros a Claudio Reyes, pero este gallo es más viejo que la humedad, más viejo que el Big Bang, más viejo. ¡Puta que viejo este conche! La cosa es que no había registro de que haya pasado por el colegio, pero sí por los jumpers de las colegialas. El weón se ponía un espejo en el zapato para ver el triángulo equilátero de sus compañeras. Si este compadre era el embajador mundial del pelo de oro, si era como tonto para la cuestión, tenía las sábanas como Cholguán, se ponía armadura en la guata para no hacerse moretones. De hecho, acá le mostramos el perro de Claudio Reyes, igual a su dueño. Oh my god. Ese era el perro de Claudito Reyes, pero este es el perro de Charlie Badulaque. Él lo amaestró durante mucho tiempo para atacar a las cachorritas. Échele un ojal a esto. Pero volviendo al tema que nos convoca, no que lo invoca, la cosa es que Charlie siempre fue un niño modelo en el colegio. Cuando dormía, el weón, porque era más desordenado que el cizarro con epilepsia. He aquí los mejores años de Charlie Badulaque en el colegio. En primer lugar, no iba a clase, pasaba los flippers y andaba todo angustiado porque no tenía plata para las fichas, pero fue ahí donde conoció a su primer amor, Manuela Palma. Luego pololeó con una chiquilla con la que tuvo un largo romance y le embarazó en segundo básico. Luego en tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo y octavo. Y toda la media. Luego conoció los condones, weón. ¡Sí, es muy rea, weoldo este gallo! ¡Es más weón que cagar de espalda!
Charlie estuvo en el colegio de principios de siglo y tuvo compañeros que fueron súper importantes, como Marmaduke Groff, Fernando de Magallanes, Pepe Yerúa, Salvador Allende de los Andes, Augusto Pino Pino, Patricio Elwin, Aucán Wilcamán, Diego Portales, Antonio Varas y varias calles de Providencia, además de Pedro Mesones, Ricardo Meruane, Pedro Aguirre Cerda, Don Francisco, Víctor Gutiérrez, Sergi, entre muchos otros. Pero lo importante ha sido el gran amor de Charlie Badulaque, sin duda la pareja que más lo marcó en su vida. Él le enseñó todo. Le enseñó el helicóptero, la posición del pollito tomando agua, el gato acalambrado, la vaquita muerta, las 20 uñas, las cabalgatas con lomos de toro, el chivo en precipicio, el topo guillo en scooter, el robot cojo y la posición del Rodrigo. Si te agacháis, te lo... Y hasta el teto. Te agacháis y te lo... Ese gran amor del colegio de Charlie Badulaque era... ¡Eduardo fiesta, Fuentes! Fiesta, ¿viste broma, que son maricones? Pluma, 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 dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Que lo sepan nomás, que lo sepan. Yo quiero invitar a la gente, usted ya vio, Charlie Badulaque en el colegio se quejaba más que... Ese es el hashtag para que... Ay, Charlie se queja más. Se queja más que... Charlie el, se queja el hashtag, más que... ¿Cuánto? El hashtag. Salud, salud, pues. No, hombre. Y el nombre...